Hola, qué bueno poder estar con usted en este momento especial de adoración y estudio de la palabra de Dios. Lo que acabamos de oír acerca de la historia de la caída de Jericó y de la forma como Dios lidió con Acán es una enseñanza preciosa para todos nosotros. Yo quisiera invitarlos a que reflexionemos un poco más sobre esta historia. El texto sagrado de Josué, en el capítulo 6, versículos 17 al 19, dice así: Y será la ciudad condenada con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro sean consagrados al Señor y entren en su tesoro. Dios fue muy claro en sus orientaciones. Jericó era el primer desafío para el pueblo de Israel. El primer desafío para Josué, el gran líder que asumió el comando del pueblo de Dios después de la muerte de Moisés, y delante de ese gran desafío para conquistar la tierra de Canaán, Josué tuvo una postura muy ejemplar. Él buscó al Señor en la oración. Interesante es que mientras Josué oraba, un ángel se le apareció, un ser celestial, y él temió, pensando que era un soldado enemigo, y preguntó, ¿quién eres tú? Y la respuesta fue, yo soy uno de los príncipes del ejército del Señor. Y entonces ese ser le dijo a Josué, quítate las sandalias de los pies, pues el lugar donde estás es tierra sagrada. ¿Sabe quién era ese ser? El Cristo preencarnado. El propio Jesucristo vino a esta tierra para orientar a Josué sobre cómo tomar posesión de Canaán, derrotando en primer lugar a la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad tremendamente fortificada, habitada por un pueblo impío, pagano, pecador. Ellos adoraban a la diosa Astarot, diosa de la luna, según la tradición, esposa de Baal, y el culto a Astarot involucraba orgías sexuales. La paciencia divina con esta nación había llegado a su límite. Entonces Dios le dio una clara orientación al pueblo de Israel. Esta ciudad está maldita. Y Dios dice claramente aquí que ella debía ser destruida porque estaba condenada. Esta palabra condenada es la traducción de una palabra hebraica llamada Jerem. Y cuando Dios decía que era Jerem, significaba que todo debía ser destruido. En este caso, Jerem tiene dos aplicaciones. Primero, todo debe ser destruido, hombres, mujeres, niños y animales. Segundo, parte de aquello que estaba en la ciudad sería llevado al templo del Señor, a la casa del tesoro, oro, plata, bronce y hierro. De esta manera, Dios orientó a su pueblo para que éste actuara de la forma correcta y la victoria viniese. Entonces, Dios empezó a orientar a Josué sobre cómo él debía atacar la ciudad y destruirla. La orientación fue clara. Tú, Josué, vas a colocar primero a los hombres de guerra al frente de la batalla. Enseguida vendrán siete sacerdotes con siete trompetas de carnero. Después, el arca de la alianza y, finalmente, las 12 tribus, cada una debajo de su estandarte. Tú deberás rodear la ciudad en la madrugada, una vez, sin que nadie diga nada, y volverán al campamento. Hagan eso 6 veces. Pero, cuando llegue el séptimo día, ustedes rodearán la ciudad 7 veces y, después de que la rodeen 7 veces, los sacerdotes tocarán las trompetas, y cuando las trompetas sean tocadas, el pueblo debe gritar, y cuando el pueblo grite, las murallas caerán,
Y entonces los soldados deberán invadir Jericó y quitarles la vida a todos, con excepción de Rahab, su familia y aquellos que estén dentro de su casa. Josué obedeció la orden divina. El primer día, ellos rodearon la ciudad en silencio y volvieron a casa. Eso se repitió por 6 días, y los moradores de Jericó encontraron muy extraña aquella actitud. Al mismo tiempo, comenzaron a temer, porque ellos ya habían oído hablar de cómo el Dios de ese pueblo, el Dios de Israel, abrió el Mar Rojo y también paró el flujo de las aguas del río Jordán para que ese pueblo llegara hasta la tierra de Canaán. Y cuando llegó el séptimo día, Josué obedeció la orden. Los sacerdotes tocaron las trompetas, el pueblo gritó, y las murallas de Jericó se levantaron de la tierra y fueron lanzadas al suelo. Se vinieron abajo, y los soldados entraron, ahora cada uno detrás de otro, invadieron la ciudad, los mataron a todos, y la victoria fue segura. El pueblo ahora tenía un segundo desafío. La próxima ciudad era la ciudad de Ai, que en nada se comparaba a Jericó. Y entonces, a la ciudad de Ai, Josué envió solamente 3,000 soldados. Ellos eran suficientes para esa lucha. Sucede que allá, en la ciudad de Ai, el pueblo de Dios perdió la batalla y 36 israelitas fueron heridos. Josué, como el gran líder del pueblo, puso su rostro en la tierra, se cubrió con cenizas y comenzó a clamar a Dios y a preguntar por qué fue que la batalla en Ai había sido perdida. Entonces vino la clara palabra del Señor en el capítulo 7, versículos 10 y 11, y así le dijo Dios a Josué: «Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto». Entonces Dios le dijo a Josué: «Prevaricaron las cosas que yo había prohibido». Entonces Josué se presentó delante del pueblo y los llevó a una confesión, pero nadie se presentó. Entonces la suerte fue lanzada. La suerte cayó sobre la familia de Zabdi, Carmi, y finalmente llegamos a Acán, de la tribu de Judá. Acán, mientras invadía la ciudad de Jericó, había codiciado y robado un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Él trajo esos tesoros y los enterró allá en su tienda. Como ya no podía seguir ocultándolo, él confesó su pecado. Ellos buscaron esos tesoros en su tienda, y cuando el pecado fue revelado, Acán fue llevado fuera del campamento, junto con su esposa, hijos, animales, tienda, todo lo que ellos poseían. Y después de ser apedreados, ellos fueron quemados. Y después de quemados, una gran montaña de piedras se hizo sobre ellos, allá en el valle de Acor. Una vez eliminado el pecado, ahora vuelven los ejércitos de Israel a la ciudad de Ai, y la victoria fue segura. ¿Sabe cuál es la lección más importante que este texto nos ofrece? Que no debemos rechazar lo que nos ha dicho el Señor. Que no debemos prevaricar ni poner las manos en aquello que Dios prohibió. Yo estoy hablando de poner las manos en aquello que Dios separó para el uso sagrado. Estoy hablando de no tocar relaciones prohibidas. Estoy hablando de no usar alimentos prohibidos. Estoy hablando de respetar la alianza del Señor. Y todas las veces que nosotros ponemos las manos en aquello que fue separado para el uso sagrado, las consecuencias serán trágicas. Por eso, amigo, si usted y yo, hasta aquí, hemos prevaricado, hemos puesto las manos en aquello donde no debíamos haberlas puesto, si hemos hecho uso personal de diezmos u ofrendas, si hemos actuado de forma impensada, el consejo divino es para nosotros. Levántate, pon orden en tu casa y las cosas se resolverán. Dios tiene una gran bendición para mí y para usted. Ahora, esta bendición, ella está condicionada a que oigamos las orientaciones del Señor.
Por eso es que en este día, yo y usted debemos oír la advertencia de la palabra de Dios y no poner las manos en aquello que es sagrado. Y si respetamos los principios de la palabra de Dios y somos fieles a sus orientaciones, la bendición vendrá a nuestra familia. Si ese es el deseo de su corazón, entonces ore conmigo. Padre querido, gracias por esta historia que nos enseña a no prevaricar, a no poner las manos en aquello que es sagrado, en aquello que tú separaste para tu tesoro, para practicar y predicar el Evangelio. Por eso, Padre Santo, ayúdanos a poner nuestra vida en orden y a respetar tus orientaciones. Es en nombre de Jesús que te oramos. Amén.